en la casa del poeta Alfonso Nassim, el poeta santiagueño. Y además, de aquí en más, el señor va a hacer este programa que le hemos llamado Guitarra y Poesía, que va a salir todas las semanas, pero va a estar en YouTube todo el tiempo. Quiero destacar el trabajo de tus nietas con respecto a la escenografía que nos han hecho. ¿Cómo se llama tu nieta, la que hizo la escenografía? ¿La Lucrecia? Lucrecia. Lucrecia. Lucrecia Luna. ¿Eh? Lucrecia Luna. Y la otra también, la autista sí, también. Claro, Leticia. Leticia Luna. Bueno, este programa es informal, vos sabés que es informal, pero así como informal es como mateando con vos, estamos, como hacemos siempre, que nos juntamos hablando de poesía, hay una guitarra de por medio. Y la idea salió de por qué no difundir los poetas del país, especialmente del nuevo argentino y de Santiago del Estero, empezando por sus poemas, por supuesto. Pero no tan solo los poemas, sino los autores. Me parece muy bien la idea del programa, sobre todo porque Martín Bunge ha hecho varios programas, yo recuerdo de hace, qué sé yo, 30 años, venía también programas importantes que se difundían directamente en aquella época en Radio los teatros. Me parece muy bien. Pero hemos tratado de difundir siempre la poesía de Argentina, ¿por qué no universal también? Y me he dedicado mucho tiempo a hacer la antología de Santiago del Estero, que en definitiva es eso, que tiene varias ediciones. Las primeras ediciones eran tenían 50 poetas y después ahora tiene cerca de 100 poetas. Y esto poesía 69, que está escrito en el 69, también sobre Santiago del Estero y muchas otras cosas. Hemos difundido mucho. Yo recuerdo en Radio LB11, antigua radio, hemos hecho un programa que también se llamaba Nuestra Tierra y sus poetas. Nuestra Tierra y sus poetas. Y antes, mucho antes, Poemas en la Noche. Así que no es nada extraño. No es nada extraño. Que hoy tratemos de difundir la poesía. En definitiva, nuestro país, Argentina, posiblemente es el único país con nombre de un poema. El poema de Martín del Barco Centenera, escrito en 1602, hace más de 400 años. Pero nunca ha habido, en el transcurso del tiempo, de estos 400 años, ningún documento, ni civil, ni eclesiástico, ni militar, que diga Argentina. Nunca se ha encontrado nada. Únicamente los poetas, han hablado de la Argentina. Principalmente el himno nacional argentino. A vosotros se atreve argentinos, el orgullo del vil invasor. O si no, cuando enumera los triunfos de la batalla argentina, San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras altas, Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano de la banda oriental, son letreros eternos que dicen aquí el brazo argentino triunfó. Pero, y además el final, al gran pueblo argentino, salud. Y entonces, poeta, siempre. Únicamente poetas han dado el nombre a nuestro país. Y yo creo que también dan el nombre de muchos lugares del mundo los poetas. El arte en general, que es la cultura en definitiva, y es mucho más allá de la segunda conciencia de los pueblos. Es el pensamiento entrañable que siempre está por subyacente, enseñando, explicando, sintiendo, protestando. Pero la poesía siempre está presente. Vamos a ver, un antiguo poeta santiagueño. A ver, ¿cuál de ellos? Este ha nacido, Marco J. Figueroa. Ajá. Ha nacido en 1882. Ajá. El mismo año que ha nacido Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, claro. También, si bien es cierto, Ricardo Rojas ha nacido en Tucumán, pero
El padre era santiagueño, ha sido gobernador de Santiago del Estero, donde estamos ahora nosotros. Y al año y medio, Ricardo Rojas ya ha venido a Santiago y se ha quedado hasta ir a Buenos Aires a continuar sus estudios, que no los ha seguido, por cierto. Pero ha sido gran Ricardo Rojas. Marco J. Figueroa. Es un hombre que sale prácticamente, a pesar de haber sido abogado, haber sido juez de Santiago del Estero. Su preparación literaria no ha sido vasta, pero la inspiración de este hombre ha sido extraordinaria. Es como decir una cosa primigenia, pero profunda. Ese sentimiento muy cercano a la copla, muy cercano a ese mundo donde se puede difundir verdaderamente tradiciones esenciales. La Vidala, por ejemplo, yo no conozco mucho Martínez, el de la guitarra. No, pero no, yo no creo que sea muy mucho. A mí en la oreja me dice Vidala, mis amigos que son folcloristas me dicen Vidala, el sufrimiento del santiagueño en sus cosas me dice Vidala. No sé por qué, yo he vivido mucho tiempo en el campo de Santiago del Estero, así haciendo bueno, caminos y cosas. Y el silencio de la noche, o a la mañana que vos sentías el hachazo, y decías, che, está aquí nomás. No está aquí nomás, está no sé cuántos kilómetros, bueno, viene el ruido ese del hacha. Es como si la pena, ¿no es cierto?, machacara la vida, porque está machacando la vida que es el árbol. Estaba golpeando, sí. Está golpeando la vida. Y ese golpe tan... Pero es distinto tipo de vida, ¿eh? No sé, algunos músicos dicen, no hay una sola, no, hay vidalas más ligeras, otras tipos vagualas, más lentas, ¿no? Tipo chaya. Tipo chaya, claro, ligerita. En definitiva es un parentesco, ¿no? Sí, la sí, vidala... Listo, pero todo siempre copla. Siempre copla, o sea... A ver, ¿cómo hacemos algo de... ¿Alguna variación en esto? Pero volvemos a hacer la poesía, te hago una oración. Pero prefiero explicarlo, ¿no? La pena golpear a la vida. Y efectivamente, el poema de Marco J. Figueroa se llama Oyendo una Vidala. Y empieza diciendo precisamente la palabra triste. Se oye un aire triste. ¿Crees que te...? Sí, vamos a la guitarra y yo te acompaño, o me acompaña vos, o nos acompañamos en este camino. Vamos juntos. Guitarra y poesía. Marco J. Figueroa. Oyendo una Vidala. Cantan la vidala, entre manos hábiles llora una guitarra y con sorda nota da el compás, la caja. Fue un hermoso tiempo cuando la escuchara por la vez primera una noche cálida, mientras el silencio plácido reinaba, indecible pena honda y solitaria, un cantor plañía por la prenda amada, copla sin consuelo de nativa traza, porque había perdido toda su esperanza. Oh, el cantar, venido de la selva intacta, oloroso a flores de silvestres plantas, tierna vidalita breve, humilde y casta, del aroma íntimo como aquel que guarda junto a los caminos fresca flor de alaba, en su ritmo ingenuo dejas añoranzas de la vieja raza, de la muerta raza. Madre santiagueña de fecunda savia, llevan tus cantares miel, dolor
y ansias cuando lo más hondo de tu entraña canta. Sigue el aire triste, canta la vidala. Entre manos hábiles llora una guitarra y con sorda nota da el compás la caja. Creo. Lo felicito. Qué lindo le dije. No, yo lo felicito. Lo felicitamos juntos. Vamos. No, qué linda. Qué belleza. Bueno, es una obra maestra, seguramente. Marco J. Figueroa también tiene sonetos. Ah. O sea que, claro, sí. Tiene una gran preparación cultural. Ahora, no había, no teníamos todavía los grandes movimientos del creacionismo, surrealismo. Él es de época del romanticismo, pero ha llegado también a un realismo extraordinario con relación a su vida de niño en medio de los salitrales antegueños. El salitral es donde apenas hay vida, casi nada. Ni pájaro, ni flores, dice el poema. Eso es Santiago del Estero en profundidad. Y casi todos los poetas antigueños han tocado el tema. Cristóforo Juárez, reflejo del salitral, el libro de él. Ricardo Rojas también dice, quien conoce tu salina te dice tierra salada. Más bien decir debería que eres la sal de la patria, Ricardo Rojas. Bueno, en definitiva, ¿qué es la sal en todo esto? Es el dolor, no la angustia, la desolación, que no crece nada. Yo creo que, para no olvidarme, en esta antología yo había puesto ya el salitral. Ah, sí, sí, sí. Marco J. Figueroa, de quien estamos hablando. Sí, sí, sí. Me acompaña ahora. ¿Y qué quieres que te bien, vamos a seguir con la vidala. La vidala, pero otro tipo de vidala. Otro tipo de vidala. Esas afinaciones del diablo que conoces. El salitral, Marcos J. Figueroa, poeta de Santiago del Estero. Es un llano que aleja el horizonte, donde el suelo se parte y descascara, donde el jume rastrea su fronda rara de trecho en trecho sin alzarse el monte. Por ahí un arbusto hace un apronte sin levantarse en esa angustia vara de aquella soledad intacta y nara que el sol requema por no haber trasmonte, y el viento cruza la aridez y el suta convulsionando aquella flora enjuta, despojada de pájaros y flores. Solamente un ranchito, allá a lo lejos, pone la cruel desolación sus dejos, como expresión de amor en los dolores. Marcos J. Figueroa, Martín Bunge, en este esta tarde de guitarra y poesía. Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos con un... Habíamos quedado que íbamos a decir un poquito de Martín Fierro. ¿Una chacarera? ¿Qué era una chacarera? No, ¿cómo es Martín Fierro? ¿Cómo es Martín Fierro? Dale, un poquito, que sea chiquitito. Vos lo dices que está bien. Vos sabés de memoria Martín Fierro, ¿no? La Biblia Gaucho. La Biblia Gaucho. O sea, vos sos un exegeta del gaucho. Claro, ya que estamos tomando mate. Pero bueno, vamos a saltar sí. A la Pampa, ¿no? Ya no estamos en Santiago del Estero, ¿no? Bueno, pero la poesía es del mundo. Sí. La poesía es de todos los tiempos. Sí, señor. Y de toda la geografía. Sí, señor. Y la Pampa es de Martín Fierro, que es la obra maestra, es la Biblia criolla. Apenas unas coplas. Una coplita, ¿eh? Ahora, yo
solo con... Y nos vamos, ¿no? Claro. Las compras y nos vamos. Entonces, nos vamos para la próxima. ¿Cómo es esto? Habla del gaucho, la defensa y restricta de la idea, ¿no? Que el gaucho. Pero une, en un momento determinado, la palabra gaucho es una palabra pobreza. Sí, ¿no? Si te hace gaucho, pobre. Si te hace pobre, ¿no? Es como pasa en Santiago del Estero y Xalaco. Claro. Y Xalaco es el que vive cerca del río Salado. Sí. Pero como era gente pobre. Claro, como era gente pobre, la palabra Xalaco termina por significar pobre. Si vos te dice callato, el Xalaco es eso. Es Xalaco. Porque en Santiago del Estero se habla del quichua peruano también, porque cuando vinieron los primeros encomenderos traían gente de Perú, gente del mundo incario. Por eso sabemos quichua. También algún día vamos a hablar de estas cosas, sí. Pero estamos en el Martín Fierro, que tiene 200 palabras en quichua, según Domingo Bravo en su estudio. Sí. Entonces, ahora, ¿por qué en esto? ¿No? Porque podría decirse prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia? ¿Debe el pobre tener casa, escuela, iglesia? ¿Y cómo dice? Es el pobre en su orfandad. De la fortuna el desecho, porque nadie les toma pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derecho. Ahora, era lo mismo. Era lo mismo. Claro. Si hubiese empezado diciendo, es el gaucho en su orfandad, terminaría diciendo, ¿no? Debe el pobre tener casa, escuela, iglesia y derecho. Ahora, todo el Martín Fierro está reflejado dentro de esa tristeza, ¿no? del hombre del campo, el desamparo y sobre todo la imposibilidad de que pueda progresar. Entonces, allí está el hecho esencial. Y para completar esto, es perseguido. Pase más, pero todavía. Entonces, claro. Y como ocurre siempre, prácticamente con la política. El que es el verde le persigue al azul, el que azul, el que cuando gobierna al azul lo persigue al blanco, el blanco lo persigue al verde. Bueno, y será. Es un concurso de perseguido. No, hay que persigue más que no. Entonces, sí, es lo, más o menos con lo que decía Marco J. Figueroa en el Salitral. Sí. ¿No? ¿Cuál es el final? ¿Solamente un ranchito allá a lo lejos? Sí, a lo lejos, sí. Ponen la cruel desolación sus dejos como expresión de amor en los dolores. Esto me hace acordar de un poeta chaqueño, Enrique Gamarra. Ah, sí. El final de un soneto, es más, la idea es esencial. ¿Por qué? Porque el partido político A odia al B, el B lo odia al C, pero todos somos argentinos. Exactamente. O todos somos de un mismo país, pero estamos todos como un entrevero, si andamos sin poder entendernos. Ahí viene el tema. ¿Qué dice Gamarra? Aquí el hombre es balada y paroxismo. La estrella es un terrón. La luz, su abismo, su bandera, un odio enamorado. Un odio enamorado. Entonces un ranchito allá a lo lejos pone la, como expresión de amor, sí. En los dolores. Sí. Es decir, el juego de síntesis de la poesía me parece maravilloso. Entonces, el Martín Fierro, ¿qué pedazo quieres hacer? Claro, no, una copla para finalizar de lo y, que dice. Y nos vamos. Ahí nos vamos, sí. Claro. Sí. ¿Te gusta eso? Ahí está, perfecto. Estamos en guitarra y poesía. Esta sextina del Martín Fierro. Y nos vamos. Lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo va a borrar. Ni uno se va a animar a corregirme la plana. No pinta quien tiene gana, sino quien sabe pintar. Muchas gracias, guitarra y poesía.